Hello, my name is Armando from STE Repairs. ¿Qué tal? Mi nombre es Armando de STG Repairs. Today we are going to work on iPhone XR with no touch. Hoy vamos a trabajar en un iPhone XR que no tiene touch. They went to another store, they replaced the screen, but they still have no touch. Fueron a otra tienda, le reemplazaron el screen, protect, el screen, pero todavía sigue sin la función del touch. So, the first thing I did, when I received it, I just opened it. And if we have no touch, what is the phone is turning on com uh, normally? But if you have no touch, what you are going to do? Obviously, you're going to they already replace the screen, so you know the screen is fine. So the first thing you're always going to do is try to look in any component that is related to that specific uh, issue. Like in this case, if it's a touch. So, the first thing I did was checking on the FPC connector for the touch. ¿Qué pasa? Al no tener la función del, del táctil, siempre usted, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a asociar, va a ver qué es lo que está asociado, qué componentes están asociados con la función del táctil. En este caso, cuando eso pasa, lo primero, como ya sabemos que ellos reemplazaron el screen. Lo primero que, que yo hago, lo primero que yo hice, fue ir directamente al conector, al FPC connector, y hacer las medidas en escala de diodo. So the first thing I did, I just went to the FPC connector, and what I did, I did uh, the readings. Okay? So let me show you what I did. Lo primero que hice fue hacer las medidas, and this is what I found. Y esto fue lo que encontré. If I go, let me see if you guys. Okay. Right now, I'm going to touch pin number one. Oh, wait, sorry. Let me just change it to dial Yeah, okay. Right now, I'm going to touch pin one. Pin one, we have a beep. Okay, lo primero que hice fue hacer todas las medidas y encontré en el pin 1 que estaba diferente y me daba corto. On the pin 1 I supposed to have around 354. En el pin 1 estoy supuesto a tener 354 aproximadamente y me está dando a tierra. De just, If you see here, Okay, si ustedes ven aquí, the pin 1 Pin 1, it says we have a capacitor and a resistor. And if we go to continue going, we're going find a capacitor and another resistor. After this resistor, it goes straight to the CPU. Como ustedes ven, vamos a explicarles aquí. Del pin 1, nos dice que pasa por un capacitor, una resistencia, luego va a otro capacitor pasa por otra resistencia y llega al CPU. Ese es el pin 1. Okay. So, let me show you something here. Vamos a enseñarles algo aquí. This line Okay, before Okay. Antes nada. Okay, this line pin number 1 if we read the line from pin number 1. Okay, let me just going to answer this call and then we're going to continue. OK, I already answered the phone, so we're going to continue. PIN number one. Ya contesté la llamada, vamos a continuar. Okay. PIN number one. As you can see here, SPI AP2 Racer uh, SCL-K connector. So this means is uh, the clock signal from the CPU to the SPI race uh, to the interface RACER connector. Okay, so this is totally rela related. Without having this uh, line working correctly, we are not going to have the touch. It's impossible for us to have a short on this line. That's not right. Como ustedes pueden ver, Aquí nos está diciendo SPI AP to, eh, to Razer SCLK Connector. O sea que es una señal de clock de, que va desde el CPU hasta la interfase Razer Connector. ¿Ok? Con esta línea en corto, obviamente no vamos a tener la función del touch. ¿Ok? Eh, so here, let me. They say we're supposed to have a capacitor here. Okay. Ellos dicen que aquí tenemos un capacitor. Ha, here I'm finding an issue, an error. Aquí estoy encontrando un error. Why? Because when I look on the board, this component is a resistor, it's not a capacitor. Okay. Aquí estoy encontrando un error. Cuando yo veo el board, me doy cuenta que este aquí no es un capacitor, es una resistencia. ¿Ok? En el board. Vamos a chequear ahora. So if we transfer. We're going to transfer here. okay? These three are the ones that, that are involved. Let me see here, if you I can see. Okay. These three are involved. This is the capacitor. This is the resist, resistor. And this is the one that they say is another capacitor, but when I look under the microscope correctly, I can see this is no capacitor, this is a resistor, okay? Estos son los tres componentes envueltos. Esto es un capacitor, esto es una resistencia y esta es la que ellos dicen que es un capacitor, pero cuando yo observo detalladamente, okay, esto es una resistencia. Eso no es un capacitor. Ok. So, now that I know that, now that we know that, let me just change here again. Ahora que sabemos eso, so this means we only have one capacitor on that line. Sabiendo esto, esto nos deja que simplemente tenemos un capacitor en esa línea demás, las demás son resistencias, ¿verdad? Pero, ¿ok? Aquí está. Entonces, cómo podríamos tener un corto? ¿Cuántas opciones tendríamos al momento de tener esta línea en corto? So how many options we have at the moment that uh, to be able to know because how many components we have to ground? Actually, we only have like obviously the FPC connector. This is to ground, also is connected to ground. We have this capacitor and we have the CPU. Wait, let me just move here. So we have the FPC connector, this capacitor, and then we go to the side we have the CPU and as you can see next to this line we have ground okay so saying this we can have either the CPU short to ground the capacitor damage or we can have maybe this pad Touching the pin one o the trace in the middle of the board eh, touching something to ground. Ok, so ya diciendo esto, oh, vamos a volver a pasar aquí, disculpen, vamos a decir eso mismo en español. ¿Qué tendríamos? ¿Cuáles serían las opciones para que tener esto a tierra? Ok, Tenían, tendríamos el FPC con el, el conector FPC que aquí por algún motivo se nos estuviera conectando a tierra, tuviéramos este capacitor dañado, okay. O sea, si lo vemos en el punto del capacitor, en realidad solo tendríamos un capacitor dañado. Esa sería la única opción, podríamos irnos a esa opción y tal vez resolver el problema, pero bueno, vamos a voy a explicarles cuáles serían las opciones. Tendríamos el FPC que podría estar de alguna manera cuando instalaron eh, eh, corrieron, hicieron un corto aquí. Puede estar tocando esto a tierra. El capacitor dañado. O como vemos al lado de esa línea, tenemos ground. Podríamos tener internamente haciendo un corto el procesador o también el trace en medio de alguna manera estuviese haciendo algún corto. Obviously the easy thing here is we're going to check this and we are going to remove this capacitor, ¿okay? Obvio lo que vamos a hacer aquí es chequear, es lo más eh, lógico ahorita el momento, vamos a chequear que aquí no esté haciendo contacto y vamos a remover ese capacitor. That's the first thing that we're going to do, so, Right now, just going to make sure the FPC connector is not touching ground. No, it's not touching ground, so the FPC is fine. So we are not going to have an issue with the FPC. All right. Ya lo que cheque, ve, el FPC no está tocando tierra, el primer pin. So ahí estamos bien. So the next option is going to be to remove that capacitor if by any chance removing this capacitor we still have a chore is going to be the processor the cpu but we're not going to go ahead vamos en este caso que no fuera eso pues sería el CPU pero no lo más normal que fuese el CPU pero bueno no nos vamos a adelantar vamos a just, just going to remove this So the here, right there. Okay, ya lo quite. Just remove it. Ah, before. No, bueno. Let me just do the readings. Vamos a hacer la, la, las mediciones. Let's do the readings. Right there, the shore is gone on pin number one. Como ven. El short se desapareció en el pin 1. y deberíamos tener aproximadamente 3.54 y, y tenemos 3.61. We supposed to have around 3.54 and we have 3.61. So this means this is going to be the problem, okay? Something that I, I always I also check was, let me see here, let me change. This is the FPC connector, pin number one. The line is telling us it's going to pass through this capacitor, then to the resistor. And if we click, if we click, we only have this resistor. Okay? So maybe as you can see, we have the resistor and goes to the CPU. So This one is not on the schematic, okay? Este no está en el esquemático, ¿Ve? No está en el esquemático. J5800 capacitor una resistencia si cliqueamos aquí como ven tenemos la otra resistencia y pues aquí tenemos el cpu entonces este no aparece en el esquemático eso es algo que también les iba a enseñar sonables Uh, let's go. Let's go back. Vamos a ir para j J5800. Entonces, right now here, what we have is we have a res uh, we have a capacitor of 56 pico So we are going to look for a capacitor. of 56 pico para eh, farades ok vamos a buscar un capacitor que sea de 56 pico para farades Perfect, perfect, so we just... Now we're going to install. we going to clean later, well. So now we're going to start the, the screen. O so luego, pero ahora screen. We're going to start the screen now. estando el screen ya está, está aquí okay. effectivamente right there as you can see the touch is now working Como pueden ver, ahora el touch está trabajando. so hope you guys enjoy my video if you like give me a like if you not give me a comment uh, please share the video so someone else can learn um, Si les gustó mi video, denme un like y si no, denme un comentario. No se olviden de tratar de compartirlo, so otros pueden aprender. Don't forget also, we all learn from each other. No se olviden que todos aprendemos de todos. Gracias.